solo que está el Chango, qué solo que está Cárdenas, centro al área. Este es a Vesca, enganchó a Vesca, mirá Vesca, salió bien, Toneloto, se viene para buscar la pelota, Paolo, la tiene Francipane, levanta la cabeza al 10, el envío largo buscando la posición de Becerra, a Vesca. Se viene la contra para Belgrano, el cambio de frente, le hicieron bien, atención, se viene por afuera buscando la pelota otra vez Paolo, no llega Francipane, aparecía para marcar. Para Toneloto, llegaba Gómez, se cayó solito Gómez, o hubo falta Godoy, ya me lo explicás, se viene otra vez, la lepra. Y termina jugando en Independiente Rivadavia de Mendoza. Este es Cárdenas. Ya pasó Becerra. La tiraba mal el Chango Cárdenas. Hay una... Viene por adentro Toneloto. Abre los brazos Toneloto como diciendo, tirame una. Una tirame. Este es el burrito. Por abajo siempre el burrito. Acá Paolo Francipane. Viene por afuera buscando Farré. No llegó Farré. Le metió una patadita, ¿no? A Solís. A Vesca. Este es Gómez. A ver qué hace Ortega, centro al segundo, a Vesca que llega, no llega Vesca, devolvía Pacheco, la tiene Buján, otra vez la tiró adentro, a Vesca, a Vesca, a Vesca, upa, cerquita estuvo, el amigo a Vesca, sí, te lo perdiste, sí. El entusiasmo que tiene a Vesca, que es lateral derecho. Aquí cabeció Celser. Volvió Gómez, otra vez con 11 Independiente. La va sacando Celser, controlaba la pelota a Vesca, la devuelve de cabeza, la tiene Cárdenas, la juega por afuera, a Vesca otra vez. Comenzó a ganarse la gente, ¿no? Ovación. Sobre un codazo de Toneloto. No, no llegó. No, me parece que no. A Vesca. Puede mejorar, Toneloto ha metido varios. Gente que el equipo, como no va ganando, no se apura Nahuel para hacer el saque de arco. Paolo Francipane, a Vesca, controlaba la pelota Ledesma, la tira larga, Versa. Terminalo, Valinio. 38 minutos, terminalo ya, dale. Que falta, pues. Valinio, terminalo, por favor, te lo pido. Se viene otra vez Caudanes. La sacaba Turo, no pudo Brusco. A Vesca. La tiene a Vesca, la levantó a Vesca, la va a perder ahora. A Vesca saltigana, no saltó Paolo Francipane. Saca en el fondo la pelota. El Chinito solo por acá pasó al ataque Negri. Anticipa y gana muy bien Sardi. La marca de Vesca. Puma al costado, saque de manos para el conjunto visitante. Caudanes. A Vesca. Viene abierto por acá Negri, se la dan a Negri, le dan pelota a Negri, juegan primero para sacarla a Caldiero y ahora como puede Friedrich, Bustamante, a Vesca, Bustamante, Sardi, el centro vino al área, pasado, ingresa Jaque, buscamos Juan Martín, a Vesca, le manda bien, bien lejos, para que pelee Toneloto, va Toneloto, la aguanta. Defensiva en Independiente que sorprende. Mirá lo que hace Guzmán, se la regaló a Brites Ojeda, volvía Juan Martín, pero va Costa Cabrera habilitado. A Vesca vuelve y le queda a Guzmán. Se van a retirar. Recién en diciembre va a cumplir 23. Bustamante. El 11 de diciembre cumple 23. Buen proyecto, Dani, Sí, sí. Es aquel que llega para Sanabria. La pelota que viene para Malano. El rechazo de A Vesca. A jugar en el Gargantini. Independiente Ferro, fecha 9. Torneo de la B Nacional. El cambio de A Vesca. La pelota que llega para Caballero. Celani, Lertora, Lertora, Castano. Cerca Toneto que pasa, cerca Toneto que pasa. Viene Castano, lo marca a Vesca. A Vesca, bien a Vesca. Firme, férreo la marca, toca para arriba. Nanía. Viene Nanía, lo levantó para Toneto, Toneto, Toneto. Viene el mendocino, Toneto juega para Ferro, va a girar. Está de espaldas al arco, Toneto la perdió con la marca de Vesca, que es duro, que va abajo, lateral, que será para el conjunto de Blanco. La verdad que ya lo ha utilizado mucho en el campeonato. Quería Pérez, apertura de Vesca. Estamos acostumbrados. Pelota por el centro, Vega que la cambia, viene para el gigante del Orte, viene del Orte, el de botines amarillos. Del Orte, contra la banda final, la quiso aguantar, la pelota por un costado. Peralta está en la izquierda, en la derecha está Vesca, vino para Vesca. Yudelín, la tiró para Rodríguez. Para Rodríguez Pagano. A puro ruido estamos en el parque. General San Martín. Mucho más metido, más predispuesto en el partido Independiente Rivadavia. Usted dirá, ¿es lógico? Puede ser. O Peralta cuando el 10 va sobre la izquierda.
Epa, epa, guarda con Avesca y Vega, guarda con Avesca y Vega. Se agarraron, el Morenito y Vega. Sí, Vega se queja porque sintió una patadita cuando estaba en el piso el jugador de Olimpo de Bahía Blanca. Está girando y sacando el centro, oh, con lo justo Casais. ¿Quién la saca? Fue Moser. Otro que es incansable y va permanentemente Ferradas, marcando la historia de una institución que hoy logra su cuarto ascenso. En el 95 y 96 fue a la B Nacional. En el 2001-2002. Se la toma Granero. Se viene Atlético mejor parado en este arranque. Sigue Granero. Oh, la manda hacia el alambrado. Avesca le pega en Acacioli, por favor. Independiente que está, digamos, en el extremo opuesto del área. Una jugada muy fina para Vargas. Para despejar. Avesca es el último hombre del equipo mendocino. Judelina Avesca. Moroso. La vieja Reynoso, Estudiantes y San Telmo son los punteros con 9 unidades. Los goles de San Telmo, entonces Coira y Bacaría. Iba Chávez, la sacó Avesca. Sí, sí. Pautazo, Avesca, le ganaba Chávez en esta. Enganchó muy bien Filipe. Viene empató la gloria, ya me contás porque se viene Tavio a toda velocidad. Va buscando a Chávez, esto es gol. ¡Chávez! Uy, no te puedo creer. La hizo toda bárbara Cristian Chávez, pero después pifió y Avesca de todas maneras la sacó. La salida del decano. Avesca en esta le ganó a Chávez. El haitiano juega hacia atrás con Alioco. Hiciste la gran basambera, ¿no? Casioli, con esa pasaste al tope. ¿Cómo? Yo no la sé, después si quieren encontrármela. Por derecha se acomoda Fonda Caro. ¡Erro! Parecía posición adelantada de Pautazo que se mandó. Chávez. Intenta por derecha. Avesca. Ahora. Partido, aguantarlo en su propio campo contra un Atlético que va con mucha gente al ataque, pero que no define. No le pegan al arco. Uno se la quiere bajar al otro y así sucesivamente. Está lindo el partido en Tucumán. Quería pasar Bufarín y lo cierra Avesca. No hubo fotos del primer tiempo. El centro de Chávez va para Barone. Avesca justo. Cuando quería. Bien se viene. Roscos, el hombre de Estudiante de La Plata. Por allá Bufarini, Avesca se recuperó. Con Mengui, salta Roscos, erros para despejar, para reventarla. Chávez buscando la contra, Avesca la despeja, Roscos, erro desprolijo, le va a quedar a Bufarini. Adelante Chávez, corre Chávez, lo persigue Avesca. Se va a ninguna parte porque rebotó el banderín. Avesca, la duda era si va por un costado. Cometió el turco, que solo que está el Kini, que solo que está el Kini, que solo que está el Kini. Venía el Kini y Avesca. Lucho Figueroa que iba a presionar. Le queda la contra central. Está solito el Kini González. Viene el Kini, enganchó para adentro. Avesca. Mirá Zarifa ya, solito. ¿Qué pasa, Figueroa? La tiene Kini González, va Toledo por afuera. A ver qué hace. Toledo. Toledo. Avesca para marcar. Toledo. Gana Avesca. ¡Aña Lunga! ¡Toledo! Medina va a Avesca. Señoras y señores. Empuja la cabeza el Kini González. Figueroa va por adentro, por afuera. Viene Medina. ¡Avesca! Que se fue acomodando en el palco. Arriba la viene a buscar Mariano Martínez. Pica la pelota, la aguanta Ziegler. Viene Avesca, devuelve de cabeza. Arriba Mozo, no pudo Mozo. Presiona Mozo, caballero que no podía, la tiene Ziegler. Enganchó, viene Ziegler. Le metió el puntín. ¡Avesca! Que le iba a sacar. Bien Albacete, el número 3. La va sacando en el fondo otra vez. Aldo Civi pica la pelota, se viene aquí, que la levantó Secafien, va para adentro Mariano Martínez, llega también Zigli. La va sacando, la tiene otra vez Rosselli. A ver qué hace Rosselli. Mariano Martínez por adentro, centro para Martínez, llegaba Zigli. Ahora sí la sacó. Lo que pedía Giso. Ahí Chucky está en el piso. Bueno, pero Aldo Civi atacó con Kruchowski en el piso, ahora que la siga. Bueno, le pasa también que la tiene afuera el propio jugador de Aldo Civi. Briones. Pudo haber apreciado y ayudado a Maglio. La pelota adentro, señores, la va sacando Avesca. Insiste otra vez con la pelota Kruchowski. A ver qué hace Kruchowski, centro al área. Zigli va, Avesca juega. Avesca que la va sacando. Rosselli. Va Rosselli, toca de primera hacia adentro. Rosselli. Toma Tito Pena, la revienta Carle. Sí. Viene Avesca. Devuelve Avesca. Martínez arriba, la pierde Martínez, llega Rosselli, viene Gigli, la saca Avesca, la pelota de campo.
Velázquez que va a trabar. Salida para Zarif. Recuperación para Vesca. Acá la tiene el Moreno. Martínez la quiere. Largo el hombre de central. Bien por Vesca. Brama la gente. Saca centro. Viene para Ferradas. Despeje la salida. La intervención de Brayeri. Y ahora Vesca. El Moreno a Vesca. Se permite algunos lujos el Morenito. Con 46. Hasta ahí los equipos en promoción y ascenso directo. Pero todo puede pasar todavía. Y si hoy gana Central el domingo a las 11 de la mañana. Y va a repetir programa el domingo a las 7. La victoria Central con este centro. Méndez que le pega. Se queda el arquero Ayala. El despeje de cabeza de Avesca. La quiere meter Zarif. Con Coniglio recupera la pelota Central que sale de contra rápidamente para Medina. Si le gana Vesca le arma un lío bárbaro. Vesca toca atrás. Ayala. Hizo el ajuste. Dimara, mirá lo que le regaló Independiente a Central. Le está diciendo, haceme el segundo y se acaba. A Vesca. No, es un concierto de errores. Primero jugando la pelota, después defendiendo. Ojo con el error, Gallito. Ojo que la tiene a Vesca. Mirá. Mirá a Vesca. En cualquier momento se manda una. Tocó el medio para... Albacete. Bozo. A Vesca la mete a la derecha y a correr. Viene Peralta. Salida para Baba. El pelotazo que viene por la banda izquierda. No, Central fue ordenado, utilitario. Pegó en el momento justo. Pero, a Vesca. Pero en la forma de atacar siempre pareció más. Brum. Se viene Brum. Acá la tiene Cariñano. Robó a Vesca, la sacaba Vesca. Fisore, larga para Federico González, le gana, le gana. Va Fede, bien Federico, qué rápido que está, Dio una Vesca y esto es lateral para la crema. El puntero del campeonato que quiere volver a primera, Serrano la mete para Castro. Anticipaba Vesca. Juego. Y voy Cáceres. Serrano, es Brum, a Vesca. Deslucido partido estamos viendo. La baja, la juega al medio, la quiere Castro. A pelearla a Vesca. Sale el haitiano a Vesca. Velázquez. Pero está cerca Atlético. Es Brum que va. Otro centro la saca a Vesca en este caso. Pero por ahí. Tienes razón, yo era muy chico. A Vesca. Está jubilada ya, ¿no? Sale Sara. La pelea Federico González. Devuelve a Vesca. Castro quería. Rebota Mozo. Sigue Castro.